Soy Edme Castro de Honduras. Soy coordinadora general de una organización que trabaja la protección de los derechos humanos en Honduras. Tenemos un ambiente, un contexto terrible en nuestro país, marcado por la inequidad, por la corrupción, por el desempleo y una pobreza extrema. Se irrespetan los derechos humanos, se judicializan. Los defensores de derechos humanos no se respetan las medidas cautelares. Está desarticulada la unidad que investigaba las medidas cautelares de todos los defensores de derechos humanos. Hay concesiones de nuestros recursos de manera indiscriminada y hay una represión y vigilancia hacia los defensores de derechos humanos. En mi caso, al mando del sargento segundo José Elvis Rodríguez, llegaron 6 militares y 5 policías y delante de mi hija de 5 años pretendieron detenerme ilegalmente y lo evitó un periodista de COFADE con unos periodistas internacionales que estaban cerca del lugar donde yo trabajo. Posteriormente lanzaron a mi trabajo una bola de calcetines llena de gasolina y la tiraron dentro, y era un centro educativo, porque yo, además de defensora de derechos humanos, soy maestra. Tuve que retirarme de trabajar en ese centro educativo porque temí por la vida de los niños. Después, hombres armados y vestidos de civil me atropellaron y me quitaron mi gafete de defensora de derechos humanos y las llaves de mi carro. Posteriormente nos la fueron a tirar a COFADE, ¿verdad? He sido golpeada y desalojada a pesar de tener medidas cautelares. Una de esas veces a cargo del oficial Miguel Roberto Pérez Suazo, quien había firmado hacía un día anterior la protección de mi integridad física porque era el encargado de las medidas cautelares. Y cuando yo le recordé eso con el mismo gafete de defensora de derechos humanos, casi me ahorca porque me arrastró con el gafete por toda la zona, ¿verdad?, que estaba ahí. Finalmente él, ¿verdad?, fue a entregar a COFADE el gafete, porque el gafete era de COFADE, ¿verdad?, a nombre mío, obviamente, porque en ese momento yo estaba trabajando, ¿verdad?, con Berta Oliva. Y la razón por la que hicieron eso es porque yo pedí 10 minutos para evacuar a los ancianos y a los niños que estaban en una represión donde estaban tirando las famosas balas de goma y las bombas lacrimógenas. Mi teléfono siempre ha estado intervenido, he sufrido de persecución, vigilancia, allanamiento, 2 veces allanamiento de mi casa, 2 veces allanamiento, perdón, de mi oficina. Yo trabajo con el ex comisionado nacional de los derechos humanos, don Leo Valladares, que también ha sido amenazado muchas veces. Él tuvo que salir del país y, estando fuera del país, volvieron a allanar nuestra oficina, ¿verdad? Agradezco a FRON porque siempre ha estado, ¿verdad?, al lado de nosotros en esos momentos de tristeza. El 6 de septiembre hemos estado viendo, ¿verdad?, con Amnistía Internacional, que se encuentra en este momento, anoche, los videos de cómo allanaron mi casa 3 hombres completamente armados. Y luego, ¿verdad?, el 9 de septiembre de este mismo año, una patrulla se estaciona enfrente de mi casa. Pero realmente a mí lo que me duele más, ¿verdad?, es que han detenido a mi hija, que es una persona incapacitada. A mi hijo le han destruido su vehículo y lo han detenido ilegalmente. Pero en Honduras decimos, ¿están cansados? No. Entonces, adelante, adelante, porque la lucha es constante.